El gobierno ha dicho que esta reforma va a evitar que la mora, que dice que está concentrada en un 4% de los consumidores totales del país, ponga en riesgo la estabilidad del sector energético. ¿Realmente un 4% de los clientes pone en riesgo al sector? En Nicaragua el 80% de los clientes de la distribuidora, y estamos hablando de alrededor de 900 mil hogares, tienen una tarifa subsidiada. El otro 20% son todos aquellos que pagan en Nicaragua una tarifa no subsidiada y que es alta para los estándares centroamericanos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que tradicionalmente la compañía distribuidora colectaba antes de la crisis política del país alrededor del 95% de lo que facturaba. Hoy estamos hablando de que, según datos de la misma compañía distribuidora, solo están colectando 90%. Eso les abre un hoyo de alrededor de 6 millones de dólares. Eso, ese incremento del 5% les abre un hoyo de 6 millones de dólares al año y andan buscando cómo recuperarlo. Por lo general, la mora no es solo de los grandes, es proporcional a todos los segmentos del país, ¿verdad? Entonces, yo creo que habría que afinar los números. No tenemos números ciertos, pero sin duda alguna, los mejores clientes de la compañía distribuidora son los grandes consumidores, los que consumen más, ¿verdad? Y el residencial alto, ¿verdad? En la medida de que hay gente que ha salido del país o empresas que están cerrando, pues de alguna manera dejan colgado a la compañía distribuidora con el no pago, ¿verdad? Pero al final creemos que lo que se debió haber o buscado es buscar mecanismos de pagos para los clientes que están con problemas de liquidez. Esta medida yo creo que es extraordinaria, pero ha de tener alguna lógica por parte de la compañía distribuidora. ¿Usted cree entonces que la intención de la reforma es básicamente recuperar ese capital en tiempos de crisis? Es recuperar caja para la compañía distribuidora, sin duda alguna, porque antes pues se tenía la ayuda de Venezuela, ya no está, y había posibilidades por medio de la Dirección General de Ingresos de buscarle, o del Ministerio de Finanzas, buscarle recursos a la compañía distribuidora, y ya no es el caso. Quisiera insistir un poco con el tema de a quienes afecta principalmente, porque los diputados justificaron que solo, cito, a una minoría pudiente afectaría esta reforma. Es un discurso político, ¿verdad? Se tiene que vender esto de alguna forma. Yo creo que afecta a todo aquel que en su recibo tiene un costo, tiene un recibo de 1.500 córdobas o más, porque todos aquellos que consuman 300 kilovatios o más son afectados por la ley, ¿verdad? Entonces ahí afecta no solo a los grandes, sino a los medianos, a las pymes, a un sinnúmero a ese 20% de los clientes, ¿verdad? Que pagan tarifa sin subsidio. Hay usuarios que hablan de cobros excesivos y esto es una queja que ha persistido en los medios de comunicación. ¿Tienen ustedes información como cámara de quejas de algún cobro irregular en la factura energética? No sabemos, pero ese es un tema que siempre ha estado en el ambiente. En los últimos 25 años siempre hay quejas de cobros excesivos. Hay una metodología para hacer reclamos, creo que sí, de esta manera, y de vuelta, hay mucho, en la compañía distribuidora hay mucho estrés por recoger dinero por parte del consumidor para pagar la caja entera
y recordemos que venimos de un país que hace 10 años, por 50 años, solo la mitad de la población tenía acceso a la electricidad. Hoy hay un componente importante, ya arriba del 90% de los ciudadanos tienen, o 9 de cada 10 nicaragüenses tienen acceso a la electricidad, lo cual hace que este bien público tenga un alto componente político. Eso hay que, los que estamos en el sector, del sector privado, estamos conscientes de eso, y es una enorme responsabilidad de cumplir con la regulación del país y también con una demanda que se acrecenta todos los días, ¿no? ¿Cuál es la situación de las empresas y cómo están lidiando con los altos costos de la energía en una situación de crisis en el país? Hay mecanismos para aquellas empresas que tienen los recursos y quieren invertir en ahorros energéticos. Hay una ley y que hace posible que las empresas puedan hoy autoproducir energía, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, Rancho Santana hizo una inversión en una combinación de tecnología de baterías, paneles solares y motores diésel, y les ha ayudado mucho en la reducción de la tarifa, ¿verdad? Entonces, los precios altos que se dan en el sector de industrial y residencial hacen que las alternativas sean autoproducir energía con las nuevas tecnologías que hay en el país, ¿verdad? Entonces, eso se está dando, ¿verdad? Con la gente que tiene la capacidad de invertir. Los que no tienen están en una situación bastante delicada y a lo que se deben es a buscar mecanismos de ahorro energético en sus empresas, ¿verdad? ¿Y cómo afecta en el consumo y en el comercio? Hemos visto que este año un incremento en la demanda del 1% solamente, ¿verdad? Tradicionalmente la demanda en Nicaragua crecía alrededor de entre el 3 y el 5%, pero ver ya un incremento del 1% pues es de alguna manera algo que creemos que es positivo. El año pasado también se creció alrededor del 1% porque cuando comenzó la crisis veníamos de los primeros 4 meses de crecimientos del orden del 4 o 5% que ayudaron a que al final el promedio fuera del 1%. Pero entonces hemos tenido una caída real de nuestras expectativas, porque si antes íbamos a crecer el 4 o el 5 y estamos creciendo el 1, pues ahí, ya en 2 años es una reducción de crecimiento de la demanda del orden del 6%, ¿verdad? que es dramático. ¿Cómo afecta el costo de la energía en los sectores medios de la sociedad? Toda la clase media es sin duda alguna la más golpeada en esta crisis, ¿verdad? Porque no tienen acceso a los subsidios y son golpeados por tarifas no subsidiadas altas, ¿verdad? Entonces, mucho del ingreso de las familias se va en el pago de la luz, ¿verdad? Es un gasto que este año se ha incrementado en 11% y que de alguna manera golpea el bolsillo de alguien de la clase media, ¿verdad? Aquí tenemos una demanda tipo camello, ¿verdad? Donde el 80% tiene los precios de la energía de los más competitivos de Centroamérica y el otro segmento, ¿verdad? Tiene la energía más cara de Centroamérica, sin duda alguna, ¿verdad? Somos ese 20% que de alguna manera sostiene el sector eléctrico del país. En general, ¿en cuánto afecta el costo de la energía en la competitividad de un país que ya está sumido en una recesión económica? Ya no hablamos de competitividad, ¿verdad? En ese sentido, lo que estamos hablando es de mantener el sector energético operando, ¿verdad? Hemos visto que, por ejemplo, en este año las importaciones de energía de CIEPAC hacia
Nicaragua se han incrementado sus tasas. Nicaragua antes, con costo, importaba 5 o 10 megas, exportábamos 5 o 10. Hoy estamos viendo niveles de compras diarias del orden de 150 megavatios diarios, ¿verdad? Que es una enorme cantidad. Somos hoy el segundo país que más importa electricidad en el sistema. Y eso se hace porque la energía que se produce en esta temporada del año en Guatemala, en Panamá y en Costa Rica es más barata que la que producimos. Entonces, de alguna manera, los mecanismos de interconexión eléctrica están ayudando a Nicaragua a este impasse, ¿verdad? De precios altos de nuestra generación. De alguna manera, esto exige que las empresas generadoras sean más competitivas de cara al futuro para seguir operando. Y creemos que en esto las importaciones le meten competencia al sector energético del país, y eso genera lo que llamamos mejores precios para la tarifa. Debería haber ahorros en la tarifa con lo que se está comprando en Centroamérica, ¿verdad? Y de alguna manera poder ser competitivos a nivel regional. Hace algunos meses se hablaba en círculos políticos sobre el riesgo de que las sanciones norteamericanas a Albanisa, que se impusieron por su relación con PDVSA y las violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno, afectasen al sector eléctrico. ¿Esto es una posibilidad? Es una posibilidad real. Nosotros hemos hablado con la compañía distribuidora en relación a ese tema, y ellos nos han afirmado que ellos están en no posibilidades de pagarles la facturación a Albanisa por las medidas. Y entonces estamos hablando de que el 20% de la energía que se genera en el país, que es Albanisa, pues de alguna manera no tienen forma de ser compensada esa electricidad, ¿verdad? Entonces eso sin duda alguna es una caja negra que está ahí y que de alguna manera el gobierno va a tener que buscar mecanismos para o nacionalizar esas empresas o desvincular a Albanisa del sector. Pero es algo que tendrán que hacer con el tiempo, porque sí está afectando las posibilidades de que ellos sigan operando en el país. ¿Qué pasaría si tuviera que salir del juego Albanisa, considerando el aporte de electricidad del sistema que usted ya menciona? El sistema colapsa. Fundamentalmente, o buscaríamos un mecanismo de importar no 150 megas, sino 200 megas para que no colapse el sistema.